Hola, sean bienvenidos una vez más a Roy Books, mi canal literario. El día de hoy estoy muy nervioso porque se llegó el momento para hacer el top de mejores lecturas del año y es un video que he estado cantando desde hace muchos meses, pero lo estaba aplazando, no quería hacerlo porque estoy muy nervioso. Leí libros muy buenos, libros que me marcaron y que me enseñaron muchas cosas y por eso como que no quería hacerlo porque cierta parte de mí tenía miedo de juzgarlos o clasificarlos. A diferencia de los otros dos años pasados que yo hice este top en el canal, es la primera vez que este top tiene un sentido, es decir, va desde el 10 hasta el 1, entonces estoy muy ansioso por hacerlo, por platicarles de qué van estos libros, en qué lugar quedaron y por qué quedaron en esos lugares. Así que pues ya no voy a retrasar tanto con esta explicación, simplemente era una breve introducción y ahora sí vamos con este top porque va a estar bueno de verdad. Para comenzar con el número 10 tenemos La guía del caballero para el vicio y la virtud de Mackenzie Lee. En este libro conocemos la historia de Monty, un joven heredero que está destinado a convertirse en conde y heredar todas las propiedades de su familia y el negocio familiar. Sin embargo, Monty tiene un problema con los excesos y con los vicios, por lo tanto su papá, en un último intento por enderezarlo, decide mandarlo al gran tour por el continente al lado de su mejor amigo Percy y su hermana Felicity y un chaperón con la única condición de que se comporte y que esté a la altura que la sociedad le exige. Sin embargo, Monty no ve esto como un castigo, sino como un premio y una oportunidad para vivir una última gran aventura antes de convertirse en conde y asumir sus responsabilidades, y sobre todo una última oportunidad para coquetearle a Percy, su mejor amigo, de quien está secretamente enamorado. Este libro tiene de todo, tiene persecuciones, amor, corazones rotos, trasfondos, incluso alquimia, que te la venden un poco estilo fantasioso, lo cual es muy disfrutable. Yo cuando me enteré que era un tipo de ficción histórica ambientada en el siglo XVIII, me desanimé y fue como, ay, qué hueva leer ese tipo de historias, pero cuando vi todo el contexto que tenía, me fascinó y me encantó. Y una de las cosas que destaco muchísimo y que le aplaudo al libro es la construcción de personajes que tiene, ya que todos los personajes secundarios tienen su propia razón de ser y tienen su propio trasfondo y logras entender hacia dónde va el personaje y por qué es así el personaje, y que no está en el libro únicamente para ayudar al protagonista. E incluso Monty tiene un punto de quiebre en el que hace que tú entiendas por qué es así, todo lo que ha sufrido al ser una persona bisexual en el siglo XVIII con la posición social que tenía. Entiendes lo mucho que ha sufrido y por qué es así y por qué tiene este tipo de problemas con el alcohol y con los excesos, y de verdad que lo único que quieres es abrazar a Monty y que le vaya muy bien. Es una gran historia y es un gran libro que disfruté un montón y que fue una sorpresa porque yo no esperaba recibir tanto de este libro como lo hice, así que un merecidísimo décimo lugar para este increíble libro. Para el puesto número 9 tenemos un libro un poquito más serio, un libro que me hizo un nudo en la garganta todo el rato cuando lo estuve leyendo y que me hizo llorar un par de veces, y no podía ser otro que Solo quedó nuestra historia por Adam Silvera. En este libro conocemos a Griffin, un joven que acaba de perder a su mejor amigo y a su exnovio Theo, y tenemos que vivir con este duelo que tiene Griffin, tenemos que entender su dolor y ver cómo poco a poco va entendiendo la situación y asimilando lo que acababa de pasar. Sin embargo, la única persona que de verdad lo entiende, la única persona que siente el mismo dolor que él está teniendo, es Jackson, quien era el actual novio de Theo, e intentará acercarse a él para conocer como la otra historia de Theo y poder armar el rompecabezas que era la vida de Theo y poder entenderlo mejor y poder honrarlo mejor en vida. La verdad es que este libro me hizo llorar un montón. Tiene una nostalgia y Adam Silvera tiene una habilidad increíble para crear estos ambientes nostálgicos. Está contado a dos tiempos, como se puede ver aquí en la portada hermosa. Conocemos el pasado cuando Theo y Griffin eran novios. Vemos su relación, vemos lo bien que se llevaban y la bonita pareja que hacían. Y vemos el presente cuando Theo ya no está y está viviendo Griffin todo este duelo y está intentando superar lo que pasó, está intentando honrar a Griffin, y me parece una joya del libro que nos enseña que cuando amamos tanto a alguien tenemos que aprender a soltar y tenemos que estar agradecidos por lo que vivimos con esa persona y dejarlos libres y
Es muy bello este libro, es muy bella esta historia. Adam Silvera tiene un don increíble para hacerme llorar y todo lo que este señor escriba a mí me va a hacer llorar. Y nada, puesto número 9, merecidísimo por lo que me hizo sentir y por todo lo que me trajo este libro a mi vida. Puesto número 9, muchísimas gracias por este gran libro. Puesto número 8. Este es un libro de ciencia ficción y llega a este lugar, Darla 172 horas en la luna, por Johan Harstad. Este libro nos cuenta que la NASA acaba de lanzar un concurso para que 3 adolescentes tengan la oportunidad de viajar a la luna y de vivir toda la experiencia de ser un astronauta mediante un concurso, y así es como Antoine, Midori y Mia se preparan para convertirse en astronautas y viajar a la luna. Sin embargo, cuando llegan ahí se dan cuenta que las cosas no están tan bien como ellos pensaban y están ocurriendo cosas muy extrañas que los harán correr y gritar, porque pasan cosas muy, muy paranormales. La verdad es que fue un libro que me dio miedo desde que lo estaba leyendo, porque incluso antes de que ellos lleguen a la luna pasan cosas extrañas, cosas que no te explican en el libro, y está como esta vibra rara, esta vibra un poco oscura que no entiendes. Y la neta es que fue un libro que sí me dio miedo, incluso soñé después con cosas de este libro, y sí es como, ay, híjole, cosas muy raras que no voy a spoilearles, simplemente les voy a decir, es un libro que no, creo que no está catalogado como terror, o al menos según yo no es terror, según yo es como ciencia ficción, aunque no tiene casi nada de ciencia. Estoy muy confundido, ya no sé si es ciencia ficción o terror, pero los va a mantener en suspenso y les va a dar miedo, sí les va a dar miedo, y pues tiene que ver con viajes a la luna y está increíble, ¿verdad? Deben de leerlo, no les voy a spoilear nada, pero es un gran libro, así que merecidísimo puesto número 8 porque increíble, increíble. 7, tenemos otro ciencia ficción, otro viaje por el espacio, y tiene que ser Outsphere por Guy Roger Gourbet, si es que lo estoy pronunciando bien. Este es un libro autopublicado que encontré en Amazon, es un libro francés que están traduciendo al español, que nos cuenta que los humanos han devastado la Tierra y en un último intento por sobrevivir como especie, lanzan una nave espacial para que colonice el planeta Edén. Sin embargo, cuando llegan a Edén se dan cuenta que en este planeta hay una especie de vida semi-inteligente que les traerá bastantes problemas, pero el conflicto más grande ocurrirá cuando días después de que ellos hayan llegado a Edén, arribe una segunda nave proveniente de la Tierra que salió 30 años después que ellos, pero que con el nivel de tecnología que tenían llegaron casi al mismo tiempo, y estos humanos que están ahora dotados con nueva tecnología y que están genéticamente alterados serán el verdadero problema para la raza humana. Aquí vemos todo este proceso de colonización, de exploración en un nuevo planeta, cómo nos estamos adaptando a este nuevo mundo que poco a poco iremos viendo que es inhóspito y que nos va a costar trabajo adaptarnos a Edén. Pero lo que más rescato de este libro es ese mensaje tan fuerte de que los humanos, al no saber convivir con nuestras diferencias, seremos nuestra propia destrucción a donde sea que vayamos. Fue un gran libro, fue una historia que me mantuvo todo el tiempo con mucha intriga y que quiero conocer más y más acerca del planeta Edén, porque hay mucha historia, aparte de la civilización semi-inteligente que les comento, hay ruinas, hay vestigios de civilizaciones inteligentes y se ve que va a ser una gran saga. Hay varios libros y ya los están traduciendo, así que aquí en el canal yo les voy a ir contando cuando los traduzcan y cuando los esté leyendo, y les voy a contar qué me parece. Pero si les gustan este tipo de historias de viajes espaciales y de nuevos mundos, Outsphere es una gran alternativa para leer este tipo de historias. Continuando por este viaje interestelar y por estos libros que nos hacen viajar de este mundo, tenemos el puesto número 6, y tenía que ser, evidentemente, dentro de este top iba a estar El Marciano por Andy Weir, que nos cuenta la historia de Mark Watney, uno de los primeros hombres en pisar Marte, y que días después de haber arribado al planeta rojo, una terrible tormenta de arena hará que él y su tripulación tenga que evacuar el planeta. Sin embargo, en esta evacuación, Mark sufrirá un accidente que hará que todos lo den por muerto y lo abandonen en el planeta. Pero para sorpresa de todos, Mark no está muerto y se encontrará abandonado y varado en un planeta a millones de kilómetros de la Tierra, sin recursos, sin comida y en un planeta donde no puede ni siquiera respirar.
Así que Mark se dará por vencido y se resignará a ser el primer hombre en morir en Marte, pero su instinto de supervivencia empezará a florecer y se las ingeniará de mil maneras para sobrevivir en este inhóspito planeta rojo. Fue increíble ver todo el viaje de Mark, fue increíble ver cómo le pasaba una cosa tras otra, pero él nunca perdía el sentido del humor y siempre se las ingeniaba para salir adelante, se las ingeniaba para crear maneras de sobrevivir y de salir adelante, de comunicarse con la Tierra y fue una joya total. Regrabé porque me di cuenta que dije un spoiler. A lo que voy es que sí lloré por una situación que pasa casi al final, que ya lo verán. La película es muy buena, es un libro que está increíblemente entretenido, aunque al principio sí sentía como que un poco de miedo a leer tanta cosa científica, tanta ciencia espacial y tantas cosas. Poco a poco me fui acostumbrando al ritmo y a lo que el libro nos presentaba y me terminé riendo mucho con las ocurrencias de Mar y con todo lo que él pues se las ingeniaba para salir adelante, así que es una joya del libro, creo que es una joya de la ciencia ficción y es un obligado para cualquiera que quiera leer ciencia ficción, creo que esa es una gran manera de empezar, una gran manera de adentrarse en el mundo, así que lean El Marciano por Andy Weir porque es un gran, gran, gran libro. Llegamos al top 5 y seguimos, el espacio estuvo muy presente durante este año lector y es que en este puesto número 5 tenemos Invasión Silenciosa por Genaro Martínez, otro libro autopublicado que fue una de esas joyas que descubrí este 2021 y que me hicieron amar este tipo de historias y apoyar a estos autores independientes. Y es que en este libro conocemos la historia de un joven paleontólogo mexicano que sueña con hacer un gran descubrimiento y mientras está rescatando los restos fósiles de un dinosaurio, se da cuenta que ahí incrustado hay un objeto misterioso cuyo origen es totalmente desconocido y cuyos materiales son totalmente ajenos a la Tierra y decide grabarlo y subirlo a sus redes sociales, pero este contenido se vuelve viral y llega a manos de personas y organizaciones muy peligrosas que querrán hacerse con este objeto y perseguirán a el protagonista por todo el país y por Estados Unidos intentando arrebatarle este objeto y bueno, se vuelve una persecución muy al estilo Dan Brown, pero poco a poco vamos descubriendo los orígenes de este objeto y nos damos cuenta que efectivamente viene desde el espacio y que podría ser la clave del origen en la vida en la Tierra. Me voló la cabeza, fue un libro increíblemente bueno que me hizo replantearme muchas teorías acerca de dónde venimos y cómo es posible que una forma de vida tan avanzada se haya creado en la Tierra y esta teoría que dice que venimos del espacio fue increíble, la verdad es que fue una historia que me sorprendió muchísimo, no esperaba tanto y me dio muchísimo, fue un libro que se nota que está muy trabajado, el autor dice que duró más de 10 años escribiendo el libro y que recibió muchísimo apoyo de parte de otros autores que le dieron retroalimentación, que lo editaron. Y es una joya, de verdad, lo encuentran en Amazon y de verdad apoyemos muchísimo a los autores independientes porque así como Genaro hay muchísimas historias buenas y muchísimas historias que nos van a dar un vuelco de cabeza y que son totalmente dignas de leer, así que les recomiendo mucho leer Invasión Silenciosa y está en este top 5 porque me voló la cabeza con todo lo que me planteó y con las teorías locas acerca de la vida. Top 5 para Invasión Silenciosa. Para el número 4 llega otro inesperado. Honestamente yo ni siquiera pensaba leer este libro, mucho menos que llegara al top. Pero pues las vueltas que da la vida llegó al top y es nada más y nada menos que Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Un libro que nos cuenta la historia de Evelyn Hugo, la legendaria sirena de Hollywood, quien fue muy escandalosa durante la época de los 50, ya que se casó en 7 ocasiones y ahora en la actualidad decide revelar toda su historia y contar toda su verdad, pero lo hace con una periodista totalmente desconocida que no tiene el renombre que Evelyn se merecería, lo cual desatará muchas dudas de por qué eligió a esta persona, pero conforme nos va contando los secretos y los enigmas que hubo en su vida, entendremos a Evelyn por completo y sabremos por qué eligió a esta persona y todo en la vida de Evelyn es una joya, es muy disfrutable, el libro te va a enganchar muchísimo y lo que yo más rescato es este mensaje que da Evelyn Hugo de que tenemos que luchar con uñas y dientes por lo que queremos y defenderlo también y no permitir que nadie ni nada nos lo arrebate. Evelyn es una mujer empoderada, una mujer muy adelantada a su época que tenía una visión increíble.
y queremos mucho a Evelyn Hugo, queremos que siempre quería que fuera feliz, a pesar de que al principio pensé que era arrogante. Conforme conocí su historia, la entendí y la respeté, y amo a Evelyn Hugo, y de verdad que a pesar de que es un personaje ficticio, genera esta sensación de querer saber más de ella, querer conocerla más, y es una joya de libro, de verdad. Los va a enganchar mucho. Hay plot twists, sí los hay, pero yo no los sentí tan impactantes como mucha gente lo dice. Para mí fueron muy parte de la historia, no me sorprendí tanto, pero ahora sí me gustó mucho. De verdad, es un gran libro, una gran historia que te va a enganchar, que te va a sacar de un bloqueo lector si es lo que tienes. Muy recomendado leer este gran libro, esta gran historia, y esta Nera Evelyn Hugo, que es un ángel. Hemos llegado al top 3. El tercer lugar, quien se lleva la medalla de bronce y llega al podio de las medallas, es una secuela que no esperaba que llegara hasta este punto, pero lo hizo muy dignamente por todo lo que generó en mí, y es Un Trono Oscuro por Kendall Blake, la segunda parte de Tres Coronas Oscuras. En Tres Coronas Oscuras nos cuentan que en la isla de Fembrin, cada generación de reinas nacen trillizas con diferentes dones, y estas reinas trillizas tendrán que entrenarse toda su vida para que cuando cumplan 16 años inicien este festival, este año de la ascensión, en el que se tendrán que matar unas a otras, y la última que quede en pie será coronada como la única gran reina de Fembrin. Y el primer libro es muy introductorio. En Trono Oscuro vemos el año de la ascensión, este año en el que las reinas se tendrán que matar unas a otras, y aquí conoceremos todos los festivales que hay en Fembrin, muy oscuros, que pues su único objetivo es provocar que las reinas se maten, lo cual me parece increíblemente perturbador, pero al mismo tiempo es muy bello porque tienen festivales muy bonitos, festivales muy al estilo este de Rapunzel, en el que lanzan las lámparas en el mar. Muy bonitos sus festivales, pero muy sombríos, muy oscuros, y les digo, muy perversos. Es increíble ver cómo las reinas se defienden, son mujeres muy fuertes, mujeres muy aguerridas y que defienden sus ideales. Y wow, estoy enamorado de las tres, pero soy Team Arsinoe hasta la muerte. Quiero que Arsinoe le vaya bien y que Arsinoe sea reina, pero ya veremos qué pasa, ya veremos qué sucede. Les recomiendo muchísimo esta saga, es muy oscura, pero al mismo tiempo es muy muy adictiva. Fue con el único libro que me he desvelado hasta las 5 de la mañana por leerlo, así que ustedes me dirán si se merecía este tercer lugar o no. Así que lean este libro y estaneen a Arsinoe. En el segundo lugar está un libro que nos enseñó que un amor tan fuerte puede traspasar las barreras de la vida y la muerte, y es La Canción de Aquiles por Madeline Miller. En este libro conocemos a Patroclo, un joven príncipe que nació con muchísima desfortuna y que, debido a errores que comete cuando aún es un niño, es desterrado de su reino, y que durante su exilio llega a otro reino, y es ahí donde conoce a Aquiles, el joven que está destinado a convertirse en el mejor de los griegos, y que este lo hará su segundo, y poco a poco forjarán una gran amistad y una gran y bonita relación que hará que Patroclo entienda que es una gran persona, ya que Aquiles es el único que confía en él, el único que pone todas sus esperanzas y toda su confianza en él, y hará entender a Patroclo que hasta él mismo podría ser el mejor de los griegos. Conocemos toda la historia de Aquiles, cómo se entrenan, cómo viven la mítica batalla de Troya, y es una joya del libro. De verdad que yo lo disfruté un montón. He visto que mucha gente dice que lloraron a mares y que wow. La verdad es que yo no tuve como estas sensaciones. Sin embargo, me pareció una gran historia porque la mitología griega y yo nunca habíamos sido buenos amigos. Sin embargo, aquí me interesó mucho la mitología griega. Quise conocer más acerca de las historias de los griegos, acerca de estos personajes que son muy curiosos y tienen un gran universo mitológico que yo no conocía y que, wow, se me hizo muy intrigante. Así que La Canción de Aquiles me pareció un gran libro, aparte por toda la historia, porque me generó este interés por este tipo de historias mitológicas, y además porque Madeline Miller escribe muy bonito. Me gustó mucho que narrara las cosas mediante sensaciones, mediante olores, mediante, no sé, cosas así muy bonitas, muy puntuales, que no cayó como en
cosas bastante explícitas como en otros libros que he leído. Creo que la canción de Aquiles es bellísimo en todos los sentidos, hasta en la edición. Y me encantó el mensaje que deja de que Patroclo puede ser lo que él quiera hacer si confía en sí mismo. Así que una bellísima historia, digna de este top y digna de este segundo lugar. Y llegamos al inminente primer lugar. La verdad es que estos últimos tres libros me costó trabajo decidir en qué lugar quedaba cada uno. Sin embargo, como que inconscientemente yo siempre supe cuál iba a ser este primer lugar, ya que desde que leí este libro dije el top va a estar cañón, va a estar muy difícil, y siempre que pensaba en el top era el primer libro del que me acordaba, así que tiene que ser el primer lugar. Y es nada más y nada menos un libro que me sorprendió mucho, una autora que descubrí este año y que gocé muchísimo y que quiero conocer todo lo que ella escribe, y es nada más y nada menos que Una obsesión perversa por B.E. Schwab. En Una obsesión perversa conocemos a Víctor e Eli, dos compañeros de cuarto que son muy brillantes, pero también son muy ambiciosos y arrogantes. Y ellos deciden investigar acerca de las personas extraordinarias, que son básicamente personas con super habilidades o habilidades sobrehumanas, una especie de superpoderes, pero que no son tan fantásticos, sino poderes más realistas. Ellos descubren que para tener estas habilidades debes de tener una experiencia cercana a la muerte, es decir, pues casi morir, pero no morir. Pero cuando su investigación se torna más práctica y empiezan a intentar adquirir estas habilidades, es cuando todo se vuelve mucho más sombrío y mucho más oscuro. Es una historia que está contada a dos tiempos, que nos muestra cuando Víctor e Eli están intentando obtener estas habilidades, y 10 años en el futuro, cuando pasaron cosas que los enemistaron y los hicieron volverse archienemigos, y pues en el futuro se quieren vengar. Entonces es un capítulo y un capítulo, por eso como que no es tanto spoiler lo que les estoy diciendo, sino que lo vamos conociendo poco a poco y vamos descubriendo por qué se odian tanto y por qué se quieren vengar. Y la verdad es que fue una historia que me encantó porque te presenta a dos protagonistas villanos. Ninguno de los dos es bueno, ninguno de los dos haría cosas que moralmente son buenas. Sin embargo, tienen unos ideales muy claros y defienden mucho todas sus convicciones, lo cual los convierte en villanos muy bien construidos. Villanos que hasta ti mismo como lector te hacen dudar en cierto punto de si tienen la razón o no, porque ellos tienen sus puntos muy claros, ¿no? Es como esto, este ruido que hacía Thanos cuando las películas de Avengers, que pues decían que Thanos tenía razón en que había mucha gente y en que había que disminuir los recursos, pues aquí así estos personajes, ¿no? Ellos tenían razón en lo que querían hacer y por qué lo querían hacer. Entonces fue una joya total toparme con esta construcción de villanos que son tan realistas y tan creíbles que pues te hacen dudar acerca de si está bien o no lo que están haciendo. Fue una joya de libro. Amé cómo escribe Victoria Schwab, la verdad es que es muy ágil de leer, a pesar de que es un libro un tanto, se puede decir, pesado por las tramas, por el ambiente oscuro, por este tipo de nuevo sistema de magia, aunque no es magia, pero bueno, sistema por darle un nombre. Me gustó mucho, fue muy ágil de leer, tiene muchos momentos. Todo esto que ven aquí con post-its no son frases, son como que momentos o cosas que pasaban muy choqueantes. Amé mucho este libro, me gustó muchísimo. Me di cuenta que mi estándar para evaluar estos libros fue la creación de personajes. Creo que es algo muy invaluable en los libros conocer que haya personajes que sean creíbles, que tengan un buen trasfondo. Es súper importante y fue una de las cosas que yo usé para evaluar este tipo de historias. Pero volviendo a Una obsesión perversa, creo que es una gran historia y les recomiendo muchísimo leerla. Y es mi top número uno. Increíblemente, sorprendentemente para nadie, es mi número uno y pues ese es mi top. Y pues ese fue mi top de lecturas. La verdad es que no me costó trabajo escogerlos, me costó trabajo acomodarlos, decidir en qué lugar iba cada uno, sobre todo los últimos tres. Sí tenía muchas dudas de dónde ponerlos, cuál era mejor, cuál era peor. Entonces todos tienen cierto nivel de gusto. La verdad es que como que todos me gustaron, pero había unas cosas que más y otras que menos en otros. El primer lugar definitivamente fue por ser tan diferente, por plantearme protagonistas malos o protagonistas villanos. Así que, wow, fue un gran año lector, hubo muy buenos libros y espero que les haya gustado. Quiero que me cuenten cuáles fueron sus tops. Para estas alturas ya casi todos subieron su top de lecturas. Yo estoy
atrasado una semana, pero pues bueno, se los presento. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado su próxima lectura en este video. Les dejo por ahí mis redes sociales para que vayan a seguirme por todos lados. Aquí ya hay video cada semana, ya es una tradición y una costumbre que espero que se mantenga este año también. Así que muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Los leo en los comentarios a ver qué les pareció este top, a ver si leímos algo en común el año pasado o si quieren leer algo de lo que yo les recomendé aquí. Cuéntenmelo todo en los comentarios. Yo ya me voy despidiendo. Yo me llamo Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la siguiente semana en un nuevo video. Bye bye.